Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Shanghái. Estoy saliendo del aeropuerto para el centro de la ciudad en el tren magnético. Te quiero mostrar este tren. En este momento está andando a 180 kilómetros por hora. Salió hace un minuto de la estación y alcanza los 430 kilómetros por hora según lo que me informaron en la boletería. Es impresionante la aceleración. Vos sabés que este tren es un tren sin ruedas, se funciona como si fuera un motor eléctrico por magnetismo, se repelen las partes y este mismo sistema eléctrico le da el avance. Bueno, ya te estarás dando cuenta, estamos llegando a los 300 kilómetros por hora. Empieza a moverse un poco en una curva. Yo creí que iba a ser un poco más suave, pero de todas maneras es impresionante viajar. Estamos viajando a la velocidad de un auto de Fórmula 1. Es increíble. Es increíble ver, acaba de pasarnos un tren que venía en el sentido contrario. No se puede creer esto. La velocidad es impresionante, impresionante. Y ahora se ve que ya tomamos una recta. Chequeamos casi 400 kilómetros por hora. En 3 minutos. Estamos hablando de un tren que debe tener aproximadamente unos 70-80 metros. Bueno, ahí va, no nos pasemos, por favor. Perfecto, lo que me dijeron, 430 kilómetros por hora. Prácticamente vacío. Este es, creo que hay este vagón y uno más. Otro lado hay un poco de gente, pero prácticamente vacío. Supongo que tendrá sus horas pico. No deja de ser una experiencia interesante. La quería compartir con vos. No sé si llegas a ver a la velocidad que pasan las cosas. Es impresionante, me cuesta mantener la estabilidad, la verdad que se mueve bastante. Ya está empezando a bajar la velocidad, 400 kilómetros por hora, 380. Yo creo que esto es más marketing que una necesidad. O sea, realmente, ¿qué anduvo? Anduvo 4 minutos a 400 kilómetros por hora con un tren que de alta velocidad que ande a 200 kilómetros por hora, que hubiera tardado 8 minutos o no sé, quizá inclusive menos, 7 minutos con un tren común hubiera tardado 15 minutos. Es más marketing que otra cosa. Hoy creo que los trenes magnéticos de alta velocidad, siendo que los trayectos son tan cortos, es más una como una cosa de decir, de pavonearse y decir puedo tenerlo, puedo hacerlo, estoy en la punta tecnológica. Y justamente ¿dónde están? En la salida de los aeropuertos, los hicieron también en Beijing para los Juegos Olímpicos. Es casi una atracción turística, yo creo.
pero de todas maneras no deja de ser interesante el viaje. Simplemente que quizá se ven contrastes en China. Recién llegué, me acerqué a un puesto de información, decía information, y también lo decía en chino. Le pregunté a la chica dónde podía enchufar el cargador de la cámara de video y no me supo contestar. Le digo, pero ¿vos hablás inglés? A little, me dice, a little. No entendía nada, pobrecita. Entonces, por un lado tienen el tren magnético de 430 kilómetros por hora y por otro lado no tienen personal que hable inglés en el aeropuerto, porque entiendo, yo ya sé que en la ciudad voy a llegar a Shanghái y voy a tener que manejarme a través de signos y gestos, pero que en el aeropuerto, en el puesto de información, no tengan una persona que hable inglés, me habla de un contraste muy importante, que por un lado mucha tecnología y por otro lado no tienen personal capacitado para atender a los turistas, ¿no? Bueno, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Chao, te mando un saludo.